digital, estamos completamente vivo. El día de hoy nos encontramos con Chema y Alex. Chema, Alex, ¿cómo se encuentran el día de hoy? De maravilla, Daniel, muchas gracias. Adelante. Cuéntanos, me comentaron para ahí que vienen acerca de una exposición de autos en Plaza Sendera. Cuéntanos un poquito más, Chema, Alex, no sé qué información nos tengan que dar al respecto. Por ahí tenemos Expo Auto, Moto y Mavericks en Plaza Sendera el día 16 y 17 de diciembre, Dani. La verdad que estamos muy contentos, ya que vienen muchísimas empresas, muchísimas marcas, pues, a dar a conocer, pues, todo lo que viene nuevo y todas las tendencias de que tienen de sus empresas, ¿verdad? Sí. Una de ellas, pues, es Cuatro Motriz, que aquí viene Alex, a darnos una explicación de lo que ellos van a llevar dentro de lo que es Expo Auto y Bakers. Ok, así adelante, es. Alex. Pues, bueno, en Cuatro Motriz, básicamente, somos los especialistas en cuatro llantas. Estamos a punto de abrir nuestra agencia. Estamos cocinando algo muy especial para ustedes. La agencia va a estar ubicada en Avenida Constitución, justo enfrente de Plaza San Fernando. Y la verdad nos complace mucho el poderles mostrar nuestros productos, que la verdad están increíbles en esta expo. Tenemos desde cuatrimotos, tenemos deportivos 4x4, tenemos utilitarios 4x4. Y realmente esta empresa les va a fascinar. Manejamos lo que es Kawasaki, manejamos lo que es Kimco y manejamos lo que es Segway. Realmente son productos de muy alta calidad que ya, claro, que nos van a ver ahí en la expo. Ok, suena muy interesante, ¿no? Esa Kawasaki es deportiva, ¿correcto? Si no... Así es. Ah, bueno, sí. Manejan vehículos deportivos 4x4, pero también, digo, las legendarias Kawasaki de dos llantas que a todo mundo nos encanta. Así es. Pero en específico, Cuatro Motriz se va a enfocar de momento en cuatro llantas. Y realmente las otras dos marcas, que viene siendo Segway, que viene siendo Kimco, tienen mucho prestigio en el mercado. Te ofrecen gran equipo, te ofrecen gran potencia, te ofrecen gran calidad, mucha garantía. Y además de eso, en nuestro nuevo concesionario que va a estar en Avenida Constitución, 568, les vamos a poder ofrecer el mantenimiento, refacciones, accesorios, que si lo quieres lleno de iluminación, que si lo quieres con un sonidazo para tu ruta... Realmente va a estar padrísimo. Incluso tenemos clientes que utilizan las cuatrimotos en ciudad, ¿eh? Realmente son muy utilitarias. Sí, y más en Colima sí he visto más como el cuestión de terreno, ¿no? En las calles he visto que se utilizan mucho. Entonces, amigos de Archivo Digital, para que estén el pendiente, no sé si gustas recordarles la ubicación. Así es. Nosotros tenemos nuestra agencia Cuatro Motriz en Avenida Constitución 578. Ahí los vamos a esperar. Por favor, visítenos, créanme que la agencia les va a encantar, está quedando padrísima y sobre todo los productos que vamos a tener, les prometo que no los van a decepcionar. Pues ya está, amigos de Archivo Digital, para que se echen una vuelta, porque la verdad, sí, hay que estrenar, ¿no? Año nuevo, nuevos estrenos, excelente. Moto nueva, carro nuevo, camión nuevo. Exactamente. Y bueno, Chema, regresando al tema del evento, cuéntanos un poquito más, ¿cómo nació el evento? ¿Qué objetivo tienen? Pues mira, el evento nació a partir de que empezamos a trabajar con nuestros amigos de Archivo Digital y Roger siempre nos decía, haz más expos. Nosotros somos Expo Colima, nos caracterizamos en hacer expos desde Expo Boda. Hacemos Expo Boda, Expo Turista Infantil, en este momento pues es Expo Automoto. Por ahí vamos a tener el 2 y 3 de febrero Expo Construcción. Y tenemos pues varios proyectos, ¿verdad? Y normalmente pues en todo ese tipo de expos, pues entran casi todos ellos, porque vamos haciendo invitaciones tanto en esta como en la otra expo de construcción, vamos haciendo invitaciones a los productores, a los transportistas, a los arquitectos, a todo este tipo de personas que tienen usan esto ya no como un lujo, sino como una herramienta. Por ahí claro. Tienen desde las cuatrimotos o no sé cómo se le llaman, hay unos carritos de uso, por ejemplo los productores, desde el que transportan la fruta, porque no puede entrar una camioneta por el surco y meten ese tipo de camionetas, hay cuatrimotos que sirven para ese tipo de cosas, y desde ahí pues obviamente basado a que también el empresario pues le gusta las máquinas grandes, los motores grandes, ¿verdad? Así como los carros, obviamente, tenemos todas las marcas, vienen autocamiones Jiménez, que por ahí van a traer lo que son los trailers o los tractos, también tenemos a FAO, que vienen con algunos camiones eléctricos, es una nueva tendencia que viene muy, muy chida, traen un camión que se llama Eagle, que es de 60 toneladas, es por eso que invitamos nosotros a productores, invitamos a toda la gente que realmente, lejos de ser ahora un lujo, pues ya es una herramienta, ¿verdad? Viene Toyota, viene Renault, Hack, Chery,
Peugeot, por ahí van a estar nuestros amigos de Jofal, que para cualquier seguro que necesiten, desde su moto hasta auto, camioneta, por ahí ellos tienen todo eso. Nuestros amigos de GMC, que por ahí también traen pues siempre mucho lujo, mucho, claro, mucho puro camioneta, top, ¿no? Calidad de claro, la buena. Están nuestros amigos de Chevrolet, que en un momento vienen también a entrevista. Viene Honda, y en cuanto a lo que es motos y Mavericks, por ahí está Chiquimoto, está Can-Am, está Italika, está Cuatro Motriz, está Zoom, que trae también creo que varias marcas. Y nuestros amigos de Azteca también, que ellos se manejan mucho accesorio para todo este tipo de motos. Aparte de que también cada una de las agencias cuentan con su servicio y mantenimiento. Ahorita que escuchaba a Alex, yo ya me di la vuelta por la agencia que están haciendo. Van a tener un lugar grandísimo para todo el hecho de los servicios, que muchas de las veces la gente está buscando dónde hacer. Y normalmente andan buscando en un lado, en otro. Aquí el desde cómo equipar tu transporte, porque realmente es un transporte, ya sea tu moto, tu cuatrimoto o el auto, ellos tienen toda la calidad para poder hacer eso. También tenemos una exhibición con nuestros amigos de Colima Bakers. Por ahí van a llevar me parece que 13 o 14 motos de pista. Órale. Entonces van a dar por ahí el tema de la seguridad, pero ahorita que lo explique Johnny, que viene de invitado también. Aparte de que el evento es muy muy familiar, está muy padrísimo. Van a tener por ahí unos inflables para que los niños se entretengan, porque hay veces que el papá quiere ver el carro o la moto, sí, ¿no? Y el niño está jale y jale al papá de que ya se quiere ir o que ya está aburrido. Realmente el evento es completamente familiar. Vamos de la mano con el mercadito navideño que se va a hacer con Plaza Sendera. Entonces, puedes encontrar de todo. Hay muchos modelos de financiamiento muy padres para lo que requieras, desde el auto, la camioneta, el tracto, la moto, la cuatri, lujo para trabajo. Entonces tenemos todas las opciones, buscamos de cierta manera que hubiese de todo, para que obviamente toda la gente dijera, pues es que les faltó una cuatrimoto, ¿no? Que saber que en todas esas áreas, ¿no? Cuando hicimos la expectativa de cómo hacer esta expo, pensamos primero solamente autos, después oye, ¿y si metemos motos? Pues vamos metiendo motos. Y después, oye, ¿y si metemos tractos? Siempre, honestamente, nos hemos caracterizado Expo Colima en hacer cosas diferentes a lo que saben hacer las demás expos. Nosotros hacemos de esto algo no nada más para prospectar una venta o la necesidad del cliente cautivo, sino que realmente sea un espectáculo para todos, ¿no? Desde que nos basamos en la exhibición de esto, hasta que tengan diversión toda la familia, que no sea aburrido y que realmente te vayas a dar una vuelta en algo que puedes adquirir y que realmente es una herramienta para tu trabajo. Exactamente. Así es, Chema. Pues te agradezco mucho de que hayas invitado a Cuatro Motriz a este evento. La verdad, ahorita con todo lo que escucho, sé que va a estar increíble. Queremos invitarlos a todos. Vayan con su familia, vayan con sus amigos, incluso hasta nada más para pasar el tiempo. Creo que con todo lo que van a ver va a estar increíble. Pero sí, haciendo hincapié en todos los productos que van a poder ver, realmente es una de las mejores expo que he escuchado. Los invitamos, en serio, y ahí vamos a estar presentes en Cuatro Motriz. Recuerden que nosotros somos los especialistas en cuatro llantas. Nos van a encontrar próximamente en Constitución 578. Y bueno, aparte de eso, también nos van a encontrar en la expo. Claro que sí, van muchísimas marcas. Y de verdad, te soy bien, bien, bien franco. Nosotros siempre le metemos todo el empeño para que esto sea sensacional. Todavía no es la expo y hay empresas que nos dicen, ¿cuándo va a ser la otra? Ocupamos una segunda. Deja, ¿verdad?, que termine. Es que realmente nos basamos en trabajar con empresas que nos dan una muy buena publicidad. Yo creo que es lo que enmarca las ventas en todo. Siempre hemos trabajado de la mano de Archivo Digital. Por ahí estamos con Super 98.9. Tenemos radio por todos lados. Tenemos espectaculares, sí. Tenemos camiones. Pero sobre todo tenemos la garantía de empresas de calidad en esta expo. Siempre nos respaldamos en ese hecho, ¿va? En este caso, pues, llevar a Cuatro Motriz para nosotros es un privilegio. Agradecemos la confianza. Y normalmente cuando llegamos a las empresas yo les digo, bueno, si no vas a estar, yo te invito a que vayas para que digas, ¿por qué no estuve? Claro, ¿no? ¿Ah? Que vean lo que se van a... Realmente. Me faltó mencionar que también van a estar nuestros amigos de Rancagua.
Por ahí está Nissan también, que trae excelentes bonos. No sé si Alex vaya a llevar algún bono, alguna promoción al lugar. De hecho, tengo algo muy especial para ustedes. Vamos a manejar bono prácticamente en todos los productos, pero sobre todo también tenemos financiamientos. Incluso, para que se den una idea, ahorita pueden llevarse una cuatrimoto con 15,000 pesos en cash. Así de fácil. Así es. También pueden llevarse ese carrito deportivo, ese todoterreno deportivo que siempre has soñado. Te lo puedes llevar con enganches desde 25,000 pesos. Les puedo dar hasta 60 meses para pagarlo. Ahorita tenemos unas promociones increíbles para el arranque que créanme que les conviene en todo sentido. Además tenemos bonos en pago al contado. El más pequeño está en 38,000 pesos y de ahí para arriba. Por lo tanto, escojan el producto que escojan. Además del beneficio, se llevan calidad, atención y un excelente producto. Claro, y más cuando se vienen fechas ya navideñas, ¿no? Que claro, para el hijo, que para el... No, aprovechen sí, esto porque realmente, pues, no cualquier agencia da estos privilegios y más al público en general. Y pues, bueno, Alex, igual no sé si nos puedas comentar algo más o no sé si tengas algún otro dato que quieras compartir a la gente que nos está observando. Claro que sí. Nos pueden encontrar en redes sociales como Cuatro Motriz, tal cual. Tanto en Instagram como en Facebook tenemos contenido de mucha calidad. Ahí mismo promocionamos nuestros bonos, promocionamos lo que tenemos, incluso hasta en entrega inmediata. Además de eso, recuerden que se está cocinando una agencia increíble, créanme que va a ser la agencia de motos más bonita que van a ver. Además, la ubicación está excelente, o sea, no hay pierde. Vas en Constitución, enfrente de Plaza San Fernando, nos vas a encontrar en Cuatro Motriz. Vas a encontrar productos increíbles y les prometo que ese sueño está cerquita de que se pueda cumplir en Cuatro Motriz. Los financiamientos que tenemos están increíbles. Podemos trabajar con financieras como Santander, podemos trabajar con financieras increíbles como Hey Banco, podemos darles beneficios especiales con pago al contado, tenemos seguros increíbles. Eso es seguro que no has encontrado para tu deportivo 4x4, nosotros sí te lo podemos brindar. Además de los accesorios, y muy frecuentemente también organizamos rutas, y eso también van a estar invitados todos ustedes. Está padrísimo todo eso. Pues bueno, amigos de Archivo Digital, como escucharon lo que dijo Alex, para que se den una vuelta y pues aprovechen esas promociones de fin de año que pues es algo que deben de aprovechar, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, Chema, Alex, no sé si gustan agregar algo más. No, pues los esperamos en esta expo de Sendera. La van a pasar increíble. Recuerden, es 16 y 17 de diciembre. Vamos a estar ahí a partir de la 1:00 p.m. en Plaza Sendera, en el estacionamiento frontal. De verdad, no se lo pierdan, va a estar sensacional. Y claro que sí. Nos la vamos a pasar súper, súper padre. La verdad es que los esperamos de 1 a 9 p.m. y ahorita van a pasar otros invitados. Yo me despido y de verdad, no falten a Expo Auto Moto en Plaza Sendera. Desde la 1:00 p.m. y hasta las 9:00 p.m. están súper invitados. Pues bueno, amigos de Archivo Digital, continuamos esta entrevista con nuestro compañero Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos por este lado a Johnny. Johnny, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Excelente. Cuéntanos, ¿qué nos traen a nuestros amigos de Archivo Digital el día de hoy? Pues mira, nos invitó aquí el buen Chema al motoclub, que somos los Colima Bikers, somos más de 15, 20 motos, solamente deportivas, no porque seamos elitistas, sino porque pues simplemente al momento de salir en la carretera, pues sí mantenemos un ritmo de velocidad y pues más que nada pues en las curvas, ¿no? Claro. Pues vamos a estar ahí en la expo los días que se va a llevar a cabo, el 16 y 17 de diciembre, y pues ahí vamos a dar también algunas pláticas de lo que viene siendo pues seguridad vial, pues todo el equipo que se necesita, y pues todo lo que se pueda dar ahí, fotos para los niños, pues claro. Ya ven que siempre desde niños soñamos con tener motos así, claro, de ese tipo, sí. y pues ahí vamos a estar, los vamos a esperar por ahí. Y bueno, Johnny, coméntanos una cosa, ¿habrá algún otro grupo de motociclistas o solamente estará presencialmente Colima Bikers? La verdad es que no tengo idea si invitaron otros motoclubes, pero pues a nosotros nos hizo la invitación desde hace ya algunos meses y pues vamos a estar ahí. Excelente, dando presencia como así, debe de ser. Así es. Y bueno, Jorge, cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy?
Pues mira, prácticamente invitarlos a la expo que se va a organizar este fin de semana, entre viernes y sábado de diciembre, el 16 y el 17. En el horario va a ser de 1 a 9 de la noche. Y prácticamente para que puedan aprovechar las promociones que vamos a lanzar, donde podemos darles incentivos de diferentes maneras, como seguro gratis en el vehículo, comisión por apertura gratis. También tenemos meses sin intereses, entonces para ese tipo de clientes que buscan a veces el no descapitalizarse del 100%, le manejamos los meses sin intereses, aparte le agregamos el bono en el precio, el seguro y la comisión por apertura. Y ya son unidades 2024 prácticamente, entonces pues los esperamos, va a ser un ambiente muy familiar, muy tranquilo y pues aprovechen prácticamente ahorita para el regalo de Navidad prácticamente, claro. Y bueno, recordándoles a nuestros amigos que nos están sintonizando el día de hoy, ¿tiene algún costo la entrada o es gratuita? Me parece que es gratuita, ¿verdad? Y como lo comentaba Chema, también habrá inflables, amigos, para que lleven a sus hijos y pues se puedan divertir también ustedes, para que no estén al pendiente. Igual recordarles que es en Plaza Sendera el 16 y 17 de diciembre, está en Real Hacienda 28978 en Villa Álvarez, Colima. E igual, Jorge, no sé si gustas agregar algo más. Sí, también para comentarles que tenemos financiamientos desde el 10% del costo del vehículo, que prácticamente más o menos serían sobre 28,000 pesos. Y ya serían unidades 2024, donde prácticamente, pues, no importa prácticamente lo que es el enganche y se te van a dar incentivos como seguro o comisión por apertura. Pero ahí los esperamos, aprovechen ahorita que ya se viene el cambio de año para que puedan estrenar y empezar un nuevo año al lado de su Chevrolet. Claro, cómo no, Sí. Y bueno, Chema, cuéntanos, ¿tienes algo más que agregar a los que nos están sintonizando el día de hoy? Claro que sí, mira, la entrada es completamente libre, realmente no hay ningún cobro por ir a darse una vuelta, a ir a disfrutar, aparte de que vamos a tener por ahí unos inflables para los niños. Déjame te explico que también en el centro de la plaza vamos a tener el mercadito navideño, que vamos a hacer un show para los niños el día domingo a las 6 de la tarde. Entonces, va a haber diversión para toda la familia, pueden encontrar de todo, pero sobre todo pueden ir a disfrutar desde las unidades, van a poder ahí prender el carro, van a poder ir a checar la comodidad de todas las marcas que van a estar presentes. Pueden ahí prospectar si van a estar los asesores, si tienen alguna duda. Muchas de las veces la gente o le da miedo o no sabe cómo acercarse a una agencia, claro, ¿verdad? Entonces pueden llegar ahí, va a estar Jorge o va a estar Chevrolet, va a estar Alex, va a estar pues todas las agencias, que no me sé los nombres de todos los asesores, pero está Nissan, está Peugeot, Honda, GMC, pueden llegar con ellos, aclarar sus dudas. Hay gente que le tiene miedo al es que ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer? Me piden muchos requisitos. Realmente es muy fácil. Es acercarse y ahí mismo te dicen, ¿sabes qué? Mañana en la mañana te tengo tu respuesta. Las mensualidades son increíblemente bajas. Pueden estrenar su carro, su moto, hasta su tracto. Hay muchos financiamientos y muy buenos. Realmente todas las empresas que llevamos son confiables y en todos los sentidos. Por ahí están los de AXA también, que van a estar tenemos una empresa de refacciones que se llama Drosa. Johnny, ¿cómo se llama? Drosa Autopartes. Drosa Autopartes, ellos también tunean, tienen rines, tienen parrillas, tienen muchísimas cosas. Ellos están donde está la Diana, no me sé la dirección, pero Niños sé Héroes. Que donde está Niños Héroes, de la Diana Cazadora das vuelta a la derecha sobre Niños Héroes y en la primera esquina, el lado izquierdo. Ahí están ellos, la verdad que tienen cosas sensacionales. Y aparte de que por ahí van a llevar un bocho tuneado, van a llevar también, vamos a tener un Maverick que también es tuneado, que ya trae luces y trae, por ahí hay una sorpresita, me parece que van a aventar una dinámica con los de la radio, para que se ganen un paseo en el Maverick tuneado y todo. Okay. Entonces, buscamos que haya show, que haya espectáculo, pero que sobre todo lo disfruten y que puedan adquirir una unidad
pues obviamente para su trabajo. Ahora ya tener carro ya no es un lujo, ya es una necesidad. De verdad te lo digo. Entonces, por ahí van a estar nuestros amigos de Super 98.9, que van a estar transmitiendo todo el día por si quieren mandar saludos, quieren... esto lo hacemos para que se divierta toda la gente, realmente le metemos todo el espectáculo posible y que no te cueste la entrada, sí. Porque muchas de las veces llegas, sí, pero ¿qué crees? Que para poder disfrutar de todo esto necesitas pagar. Ve a Expo Guadalajara, digo, no hablo mal de como tal de ellos, pero ellos tienen un costo para entrar a la Expo. ¿Vas a entrar a ver carros? Sí, pero te cuesta 250, 180, 120. Ve a cualquier tipo de expos fuera del estado de Colima y todo es cobrable. Incluso las ferias de nuestro estado son de entrada libre. Ve a Feria de Aguascalientes y te cobran por entrar. Ve a León, te cobran por entrar. En nuestro estado aún no se hace de esa manera y creo que buscamos, la Expo Colima busca que de cierta manera eso se mantenga porque el público es lo que quiere. Bueno, Chema, y coméntanos, ¿qué horarios de apertura y qué horarios de cierre tienen estos dos días, 16 y 17 de diciembre, para el público, pues para que pueda ir a verlo? Claro, va a estar de 1 de la tarde a 9 de la noche, 16 y 17 de diciembre, estacionamiento frontal de Sendera. De hecho, desde el viernes vas a ver ya mucho ruido por ahí porque llegan a acomodar sus carros y hacer todo esto. Pero 1 de la tarde a 9 de la noche, 16 y 17 de diciembre, de verdad no falten, váyanse a divertir, mira. Una de las situaciones que buscamos sobre esto es, si no quieres comprar, no compres, de verdad, nada más ve, pero yo sé que en el momento te vas a enamorar de algún artículo que hay ahí. Claro. Pero ve, diviértete, pásatela sensacional, con toda la diversión que va a haber y con todo, a mí me encanta ir a las agencias a ver carros, no voy a comprar, pero voy a ver. Sí, se divierte uno, y ¿no? Me subo. Ay, no, sí, hasta me sueño. Y así de la misma manera, yo ayer me tocó ir con Colima Bakers a ver sus motos, y le decía yo a Fer, que fue una de las personas que entrevisté por ahí, le dije, préndela. Hay que escuchar cómo suena. No, y sí la prendió y se oye increíble. De proyectos yo tengo, fíjate que dentro de Expo Colima he cumplido muchos de los sueños que tenía de niño y ese es uno. Yo tengo ganas de decirles a ellos que cuando lleguen que no las apaguen y a ver, a la de cuenta de tres le vamos a dar tres toros. Se ha de oír impresionante. Sí, cuando los oyes que vas en la pista y vienen 10 y ahora imagínate tenerlos presencialmente cerca. Claro, ¿no? Y a los niños les encanta porque llegan los niños y te hacen así, ¿verdad? Como cuando hace y le haces al del tráiler que yo también lo hago así. Así, ¿no? Entonces, imagínate esa sensación. Okay. Va a estar padrísima y aparte de que los niños, independientemente de los carros, que también les encanta subirse, pero ver un tracto, llegan y desde que ven el tráiler dicen, ¿no? ¿Me puedo subir? ¿No? Claro, súbete, y eso llama, ¿verdad? Claro. Y aparte que te puedes llevar pues una herramienta para tu trabajo, ¿verdad? Eso es de lo que se trata esta expo. 16 y 17 de diciembre de 1 a 9 en Plaza Sendera. Eso es lo que traemos para toda la gente, Dani. ¿Cómo ves? Excelente. Y bueno, Chema, cuéntame un poquito más. ¿Tendrán algunas regalías? Porque pues uno estando en contacto, pues un llaverito o algo por el estilo. Va a haber por ahí los amigos de Cuatro Motriz, creo que llevan algunas. Y creo que todas las empresas, por no dejar de mencionar, pero todos llevan souvenirs. Normalmente todos se enmarcan con eso. Y aparte de todo... por ahí va a haber para que se tomen fotografías, que es como llevarse el recuerdo más bonito. Van a estar las motos de exhibición de Colima Bakers, va a estar el Bocho. Y realmente buscamos que ninguna empresa se ponga como, no tomes foto, sino que, ¿me puedo tomar una foto? Adelante. Que sea realmente accesible para todas las empresas, es lo que buscamos. Y sí, va a haber muchos souvenirs, va a haber muchas sorpresas para toda la gente, aparte de que hay muchos bonos, muchos bonos en cuanto a la compra de autos, de motos, de todo terreno, de Mavericks, de todo. Ayer escuchaba a la chica de FAO que tiene bonos hasta de 190,000 pesos. Entonces, son bonos que no aventaron ni siquiera en el Buen Fin y que lo van a aventar ahora por diciembre, por la Expo, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Pues para que aprovechen, amigos de Archivo Digital. Y bueno, Jorge, Chema, Alex... Johnny, no sé si gustan agregar algo más, sus redes sociales, no sé si gustan compartirlas. Nosotros estamos como Expo Automoto Colima, por ahí nos pueden visitar.
De hecho, pueden, todas las empresas diariamente nos mandan a nosotros material. Puedes visitar ahí, de hecho también con Archivo Digital, por ahí tenemos alguna publicación, y vienen etiquetadas todas las marcas que van a estar en la expo. Se meten y pueden ver todo lo que ellos tienen, aparte de los servicios que tienen, tips de cuidado de sus vehículos, de sus motos. Entonces, nosotros estamos como Expo Automoto Colima, ahí nos pueden encontrar. No sé cómo esté Jorge. Sí, nosotros estamos como Chevrolet Carsol Colima o Chevrolet Carsol Villa de Álvarez, tanto en Facebook como en Instagram. Y también se me olvidaba comentarles, también si tienen un vehículo seminuevo, se lo podemos tomar a cuenta y prácticamente le resolvemos en un día hábil, y pues para que puedan sumarlo de enganche y pues la mensualidad les pueda quedar a lo mejor un poquito más cómoda, ¿no? Pero ahí los esperamos prácticamente, pues esta es nuestra segunda o tercera evento que hacemos con este tipo de expo, y la verdad que se pone muy muy padre y muy tranquilo el ambiente, entonces se los garantizamos prácticamente que se la van a pasar muy bien. Pues bueno, amigos del Archivo Digital, les agradecemos mucho su presencia el día de hoy, para que se den una vuelta 16 y 17 de diciembre en Plaza Sendera. Igual agradezco a Roy detrás, que está en producción. Igual yo soy Daniel Oseguera y me despido. Chema, Jorge, Johnny, muchas Alex, gracias, un gusto Daniel. Tenerlos gracias. Aquí el día de hoy. Gracias, Roger, como siempre. Que tengan un excelente día. Nos vemos.